mientras yo les digo buenos días, alegría, ¡ay! Buenos días, mis amores de Belén. Lugo, ¿qué más? ¿Cómo están? De ahí, como siempre, con motivación, con energía, echando para adelante, ¡ay! Huyendo ese burro. Bienvenidos a una jornada más. Gracias por estar aquí. Vamos en flex. Vamos. Uno y uno. Desde ya, buena postura. Abdomen contraído, casi me enredo, abdomen contraído, apretadito, espalda recta, vamos, ahí, póngale su ritmo, su picante, su sabor, vamos, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, uno, rodilla, vamos, alterna. Una rutina, glúteos y piernas, pero hoy va a ser así, un poco más rápida, un protocolo diferente, ¿ok? Vamos a trabajar los ejercicios por tiempos, 5 ejercicios, ¿ok? Está súper fácil. Vamos, 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, fuerte ese abdomen, 3, 2, 1, pateo suavecito, ¿listo? Ahí, activándolos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bien, vamos a hacer el pasito tum tum, apertura. Pasito tum tum, apertura, vamos. 5, 4, 3, 2, 1 más, completo. Bien. Vamos a hacer abducciones sencillas ahí porque este movimiento lo vamos a hacer durante en la rutina. ¿Va? 15, sale. 1, 2, activando ese glúteo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien. Cambiamos de lado. ¿Va? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bien, vamos a hacer sentadillas. Las vamos a abrir, pero vamos a bajar y de ahí abro. Y solo vamos a contar 10. ¿Listo? Sale. 1. 2, 3, 4, vamos, 5, 6, 7, vamos, 8, 9, una más, 10, bien, lo trotamos ahí suavecito, llevamos el ritmo, seguimos calentando, ya casi, vamos, inhalando y exhalando, fuerte ese abdomen apretadito, me ayuda a mantener la postura. Vamos, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, márquelo atrás, 1 y 1, vamos, cortito, 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 vamos, ese abdomen activado, esas piernas activadas, esos glúteos, vamos, 10, 9, ahí, 8, 7, 6, 5, 4, 3, vamos, 2, 1, trótelo nuevamente ahí, vamos trotando, ay, ay, ya, ya casi vamos a comenzar, vamos, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bien,
Vamos a contar solo 20. Es rodilla, paso. Rodilla, paso. Contamos 20 y finalizamos el calentamiento. ¿Listo? Sale, va. Paso. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quedan 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, Marcelo. Oiga, esa música está buena. Vamos a empezar la rutina. Primer ejercicio, vamos a hacer una vez las 4 rondas del ejercicio. Fácil. Van a colocar unas pesas. Yo voy a colocar este disquito, pero si ustedes tienen pesas, un par de pesitas, colocan el par de pesitas y lo que vamos a hacer es colocar los talones y ahí vamos a hacer el movimiento, la sentadilla. 4 rondas, el peso cada uno a su nivel. ¿Estamos listos? Aquí tengo el tiempo. 40 segundos de trabajo, 20 de descanso. Un intervalo chévere. ¿Listos? Va. Vamos al descanso. Peso al frente. Los que van a usar su barra, pueden usar su barra sin ningún problema. Fuerte ese abdomen. Inhalando y exhalando. Vamos. Respiro. Más cerrada que de costumbre, pero
ella. Vamos, inhalando y exhalando. Le doy ahí. Fuerte ese abdomen. Fuerte esas piernas. Se empujan con fuerza. Arriba. 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 Vamos. Inhalando y exhalando. Sígalo. Y acá sí. Tiempo. Bien, vamos con peso muerto. Se trae. Bueno, usan el peso que van a usar ustedes. Yo voy a hacerlo con dos. Fácil. Apertura ancho de cadera, doble pulso, uno, dos, arriba. ¿Listo? Ese es el ejercicio. Ya lo hemos hecho. ¿Ok? Vamos. Entonces bajo. Uno, dos, arriba. Arriba, la bajada no cuenta. Entonces bajo, ahora sí. Uno, dos, arriba. Activando esos glúteos, fuerte ese abdomen. Uno, dos, arriba. Bajo. Uno, dos, arriba. Vamos. Tiempo. Coloquen el peso, descansamos. Nos alistamos para la segunda ronda. El siguiente ejercicio es súper fácil, ya lo hemos hecho, sabroso, lo vamos a hacer con banda elástica, si tienen, si no, no hay ningún problema, ¿ok? Alistamos, sale, va, va, uno, dos, arriba. Ese movimiento se tiene que sentir en los glúteos. Va, uno, dos, tiempo. Ay, 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 vamos para la ronda número 3. ¿Está sabroso esto, sí o no? Protocolo diferente de trabajo. Toda esta semana es un protocolo diferente. Un vuelco que le vamos a dar. Sale. Bajo. Uno. Dos. Arriba. Bajo. Uno. Dos. Arriba. Bajo. Inhalando y exhalando. Va. Uno, dos. Arriba, muy bien. ¿Cómo vamos? Oigan, ¿viene la última ronda? ¿En serio? Vamos, dale. Va. Uno, dos. Vamos con el siguiente ejercicio. Yo me voy a colocar la banda, es un ejercicio que ya hemos hecho. Abro sentadilla al lado, suavecita, ¿ok? Lenta. Ya lo hemos hecho, ¿listo? Colocamos el peso aquí, vamos, abro. Abro, activando las nalguitas. Abro. Llego y saco el movimiento.
inhalando y exhalando fuerte ese abdomen. Lento, sintiendo el movimiento, valga la redundancia. Vamos. Ya casi. Tiempo. Descanso. Segunda ronda. Oigan, esto está sabroso, ¿sí o no? Las nalgas bien atrás. Estoy activando glúteos, entonces esas nalguitas bien atrás. Vamos tomando el peso. Sale. Entonces bajo. Ahí de una vez voy. Lento. Atrás. Inhalando y exhalando. Vamos. Tiempo. Oigan, es que esto con banda se siente bastante. Nos alistamos para la ronda número 3. Sal. Me cogió. Dale, vamos. Me bajo ahí. Mauro, activadas esas nalgas. Mantengo abajo, yo nunca subo del todo. Visualicen esos glúteos, cómo están trabajando. Tiempo, ay, mi madre. Tiene la última, Dios mío. Se nos está yendo esto rápido. Ya casi. Sale. Vamos. Última ronda. Sale 4 con
concentradita yo. Bien. Oiga, muchas personas me han preguntado que si yo no entreno descalza. Yo sí he entrenado descalza. Saltar es lo que no me gusta hacer descalza, pero para que vean que sí lo hago descalza, voy a hacer estas últimas series prácticamente descalza. ¿Listo? Vamos. Fuerza en ese abdomen. Pum. Regreso. Pum. Regreso. Pum. Regreso. Vamos. Bien. Siempre se va a sentir el trabajo en la pierna que está de apoyo porque es una pierna que está activa, trabajando. ¿Ok? Vamos. Ya casi, ya casi. Rutina corta y sustanciosa, vean, las piernas me están temblando. Y listo, vámonos. Pum, regreso. Pum, regreso. Pum, regreso. Y exhalando, concentrados. Si no se están agarrando, tomando apoyo en la pared o una silla, por favor miren un punto fijo para que no les pase esto. ¡Oh! Oigan, eso se siente. Viene la ronda número 3 y eso se siente bastante. Ya casi mis amores de Berenches. Ronda número 3. Vamos. Activo ese abdomen. Thank you.
Ahora sí viene el último intervalo y nos vamos con el trote final. Y acá. Vamos. Dos. Cuatro. También en el estiramiento. 3, 2,
1, muy bien, cambiamos al otro lado. Hay 5, 4, 3, 2, 1, regreso, excelente. Bien, vamos a juntar un poco los talones, cada uno mide su distancia, vamos a bajar a sentarnos, a hacer ese estiramiento delicioso. Entonces ahí bajo, si tengo que reacomodar la postura, la reacomodo para quedar bien. Empujo con los codos, las rodillas para que abran. Ahí, 5, 4, vamos, 3, sígalo, 2, 1, muy bien, coloco las manos en el piso, voy arriba, estiro, enderezo los pies, vamos, inhalando y exhalando. Muy bien, inhalando, vamos a subir. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Una más, inhalo, exhalo. Bien, mis amores de Belén, de Belén. Jornada finalizada por hoy. Las palabritas de motivación, de agradecimiento, como siempre, cada día. No es vivir locamente buscando la felicidad, es aprender a detectar cuando esa felicidad está, porque la felicidad no es un estado permanente, no es un estado perenne, son momentos, son situaciones. Si alguien es una persona que está feliz todo el tiempo, de verdad que yo lo felicito y me alegro, porque en mi caso son momentos, son detalles, situaciones. Pero cuando llegan esos momentos tristes, esos momentos que nos dejan abatidos, que nos golpean, que nos tiran, tener la suficiente fuerza para salir de esos momentos que nos dejan abatidos, que a veces nos derrotan, y seguir con la misma disposición, disfrutando cuando esos momentos de felicidad, de alegría lleguen, toquen nuestras vidas en el día a día. Ese es el mensaje de hoy. Damos gracias a Dios, damos gracias a la vida por el aquí, por el ahora, por el presente, por el momento vivido. Gracias por cada situación, por cada circunstancia, por cada persona que se cruza en nuestros caminos. Damos gracias a la Madre Tierra y le pedimos perdón por el daño que le hacemos. Gracias a nuestro cuerpo, a cada órgano, a cada célula, lo declaramos sano. Gracias por cada criatura que habita la Tierra. ¿Verdad, mi amor? Damos gracias tres veces, gracias, 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 y declaramos paz, paz. ¿Paz? ¿Sí? ¿Paz? Mis amores de Belén, ha sido un enorme placer haber estado aquí con ustedes. Mi respeto, mi bendición, la bendición de Dios de la vida para mí y para ustedes. Comparto y reparto mis bendiciones. Gracias por haberme acompañado en una entrega más. Nos vemos en la próxima. Recuerden que si quieren hacer cardio, aquí hay una sugerencia.